respecto a poder expresar el criterio de la Auditoría Superior del Estado en cuanto a la adecuación presupuestal que se aprobó el 29 de agosto, que siempre hicimos patente que no estaba correctamente bien planteada ante la Comisión de Hacienda y por lo pronto al Cabildo. Entonces, en este sentido, el Auditor Superior del Estado está muy clara su respuesta, no está bien planteada la adecuación, no están afectadas las cuentas correctamente y sí se están planteando un ingreso extraordinario que nunca llegó al ayuntamiento. Entonces, aquí lo que solicitamos fue poder plantear esta situación y este criterio antes de los estados financieros, porque creemos que es un criterio que podía modificar la decisión de algunos de los regidores. Entonces, bueno, se hizo patente, aún así se aprobó. Yo lo que sí quiero ser muy clara es que se está aprobando los estados financieros aún en contra del criterio del propio Auditor Superior del Estado, que es el órgano máximo fiscalizador del Estado. Aún quisiéramos consulta a otro órgano, bueno, quien ya dio su opinión al respecto, que es la opinión final, es el Auditor Superior del Estado. Entonces, sí, por nuestra parte, fue cumplir con la responsabilidad de dar a conocer a nuestros compañeros del Cabildo que los estados financieros sí reflejan un presupuesto mayor que el de que deberían estar reflejando.